vamos, hermano. Ahí vamos. Buenas noches. Buenas. ¿Buenas qué? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo ha pasado? Ese mijín hoy se madrugó. ¿Qué más, don Alexandro Sánchez, Marvin Sainz, Luchín Eduardo? ¿Qué más, Max Punky de Max Puerky? ¡Max Punky! ¿Qué fue, loco, Luchín? Marvin Sainz, muchas gracias a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy se madrugó un poquito porque mañana toca madrugar otro poquito. Hoy quise pasar un poquito, unos minutitos más temprano. Muchísimas gracias, panitas, gracias por estar por acá. Ustedes también a madrugar, si es que uno madruga, también madrugan ustedes a la transmisión, ¿no? Gracias, panitas, por estar por acá. Feliz noche de lunes, feliz inicio de semana. Transmisión número 447 en Colombia. Ayer, Amador, ¿qué fue? ¿Ya se regresó a Ecuador o sigue por allá por Qatar? ¿O ya está por Sudáfrica o por Napecusei? No sé dónde está, siempre anda en un lugar diferente el panita. Hoy, lunes 24 de octubre del 2022, cuando son exactamente las 9 y 17 de la noche, empezamos ya la transmisión un poquito más temprano. ¿Por qué? Porque hay que empezar un poquito más temprano para terminar también un poquito más temprano. No me puedo quedar mucho tiempo el día de hoy, la noche de hoy. Pero bueno, aprovechando que empezamos más temprano, podemos quedarnos casi al mismo tiempo que las demás transmisiones. Episodio número 4 de Alien Isolation. Hasta ahora, y en el episodio número 4 no nos ha parecido al alien, nos ha parecido que tenemos que enfrentarnos contra humanos, tenemos que enfrentarnos contra androides, pero nada de aliens. Muchísimas gracias por ese pulgarcillo arriba, el Mike MC. Mike MC. Un saludo para mi pana Luchín. Semanas, pues son mejores amigos nomás. Y salud de ver. Son mejores amigos. ¿Mejores amigos? No. O... ¿sí, mejores amigos? Saludos para el MC. Que se vistió del Jason el sábado. Se vistió del Jason el sábado, ¿ves? Pabelita Stepper Cruz, bienvenida a la graduada. ¿Qué fue? Ya se graduó. Ahora le voy a preguntar qué fue esos postres. Muchísimas gracias por estar por acá. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que están en este foro humilde de transmisión. Voy a llorar un poquito, si ustedes me lo permiten. ¿Qué hicieron el fin de semana? Comenten, compartan sus experiencias, sus vivencias. Yo, el fin de semana, bueno, panita día viernes, panita, voy a darte dos que tres vilillas, dos que tres agüitas de manzanilla, una buena charlita. Siempre se pasan momentos agraciados. Monster García, ¿qué opinas del nuevo trailer de Resident Evil 4 Remake? ¿Qué más, panita? Primero que nada, bienvenido al directo, gracias por estar por acá. Dios le pague por ese pulgarcito arriba a don Robert Perugachi. ¿Desde Perú? ¿O desde dónde se reporta? No tiene nada que ver con el país, el apellido. Gracias por estar por acá, panitas. De Resident Evil 4 Remake. Bueno, es un trailer que ya salió hace tiempos, ¿no? Que ahora sí le hacemos a los postres. A los postres. Postres de sal, postres... Ay, perdón. Los postres de ley tienen que ser de dulce, ¿no es cierto? Pero también usted le hace el arte culinario de comida de sal, ¿no es cierto? ¿O solo de dulce? Ya ni me acuerdo. Hace tiempo que ya no hablamos. Ayer me dormí en el transporte, mijín. ¿Cómo así, ve? O sea, eso es tan normal, eso es normal y eso es saludable incluso. Muchísimas gracias. Don David Dele, bienvenido al directo. Gracias por estar por acá. Feliz noche de lunes. Empezamos el directo, empezamos. Bienvenida al directo, muchísimas gracias. Linda Keila María, ¿cómo le va? ¿Cómo ha pasado? Feliz noche de lunes y feliz inicio de semana. Muchas más gracias de Max Punky. Max Punkies, Max Puerkins. Ahora sí, lo que les voy a decir con respecto a lo que pienso del Resident Evil 4 Remake va a estar... voy a... Salazar se parece a la reina Isabel, y eso que hicieron un meme. Y se parece a la reina Isabel Salazar. Ojalá que no omitan la parte que decía: me llamo Ramón Salazar.
Muchísimas gracias a todos también. Acaban de lanzar un nuevo trailer de sábado por la noche en la página oficial de PlayStation. ¿No lo has visto? Sí, donde aparece Salazar, donde aparece Luis. Luis, ¿será? ¿Será Luis o no será? Sí, me parece. O sea, llenan el hype a los gamers, ¿no? Yo voy a estar. A ver, si es que todo sale bien, si es que mi economía me lo permite hasta un punto de endeudamiento razonable, voy a estar trayendo Resident Evil 4 Remake, God of War Ragnarok, que ya viene el otro mes, y Silent Hill 2 Remake. Aunque dicen, ya está confirmado que Silent Hill 2 Remake está exclusivo para PlayStation 5 por el primer año. Entonces, todo va a depender también de ustedes, mis panditas. Don Leonel Brizuela Comas. Don Leonel Brizuela. Don Leonel Brizuela, bienvenido al directo. Pase, póngase cómodo. Y usted, por favor, haga el honor de ponerle play a la intro de la noche de hoy. No era un saludo troll, ¿no? Bueno, empezamos, arrancamos esta transmisión. Nos fuimos. Vamos. Don Prado Kevin, por favor, el to play ahí. Nos fuimos. Vamos. Empezamos, mijitrines. ¡Cállate! ¡Yo iba a decir eso! ¿Qué? Oigan, sé que no hay persecuciones de autos, pero esto es importante. Vea lo que hago. No, disculpen, bienvenidos a las personas que se acaban de unir de Don Michael. Don Paredes Michael. Bienvenido al directo, mijín. Gracias por estar por acá. Feliz noche de lunes. Una disculpa, empecé el juego y no sé qué pasó. Se crasheó y tocó reiniciarlo. Bueno, la cosa es que ya vamos a empezar. Se supone que íbamos a empezar temprano. Y ya no estamos con unos pequeños errores, pero no pasa nada. Bueno, panitas, a ver. Dice, me gusta cuando le dicen León al alcalde hasta la vista. Le dice, hasta luego. Algo está pasando. El PlayStation está medio trombolo. A ver. Una disculpa por los fallos técnicos. Siempre tenemos fallos, ya sea de fallos técnicos, fallos de mis manos, fallos de mi dialecto. Soy un poco disléxico, ya lo he comprobado. Fallos. Y ojalá que ya en esta ya sea. Episodio número 4 de Resident Evil, perdón, de Alien Isolation. Un juego que por ahora, como les digo, no me ha dado miedo. La verdad, no me ha dado miedo, pero está fresco. Don Tobías Carrasco, bienvenido al directo. Carasco, miércoles. ¿Qué más, mijín? Muchísimas gracias por estar por acá. Feliz noche de lunes y feliz inicio de semana. ¿Qué fue? ¿Cómo me le van? Buenas de Max Pan, que se puede compenetrar y de ahí qué de hacer. Ve, vamos a ver una película de 20th Century Fox. Muchísimas gracias por ese pulgarcín arriba. Hola, bro, bendiciones, don Dani Contreras. Hola, bro, mi pana. Saludos hasta Honduras. Ves, ya no me olvido. Ya después de unas 50 veces que me repetiste, ya se me quedó grabado de dónde eres. ¿Qué más, don Dani? Gracias por estar por acá. Feliz noche de lunes. Feliz inicio de semana, panitas. Disculpe que me estoy ahí hurgando la nariz. Estoy de puerco. Ya. He estado revisando también un poco el tema de los directos antiguos. Y a veces me encuentro. A veces, de vez en cuando. O sea, no es que chuta de un. De 3 horas que transmito, chuta, un solo chiste sale de esa hueva, como dice Paolo Ladino. Pero a veces incluso, hasta sin querer queriendo, se me sale un chiste. O sea, no es un chiste como tal, pero me pareció así full chistoso que
lo repetitivo que uno ha sido en algunas ocasiones. Bueno, específicamente en una ocasión, y ya les menciona, ya les indicaré, don Santiaguillo Corderillo. Pasa, póngase cómodo, estimadísimo. Feliz noche de lunes, feliz inicio de semana. Ahora sí vamos a empezar con todo. Vamos a poner jugar, Angel Isolation, cargar, continuar partida. Continuar partida. Y ahora sí, ahora sí. Saludos, bro. Saludos, mi pana, don Yarnol. Don Yarnol Andrés. Saludos, mi pana. Muchísimas gracias por estar por acá. Feliz noche de lunes. Feliz inicio de semana, panitas. Ahora sí, vamos a continuar con Alien Isolation. Voy a tratar de no trabarme, de trabarme lo menos posible en el juego. Yo estaba revisando un poco las transmisiones anteriores. En una parte, ya van a ver, aunque bueno, les voy a decir de qué se trata. Lo que pasa es que decía en una parte que estaba jugando God of War. Digo, ahí está el fuego. Ah, ya, ahí está el fuego, digo. Digo, bueno, ya. Después de un rato, ahí está. O sea que ahí está el fuego, digo. Y después de otro rato, muchísimas gracias por ese pulgarcito arriba de quién fue. Es de Pague, don Gerardín San Martín Orbe, creo que era. Sí, Gerardín San Martín Orbe, muchísimas gracias por estar por acá. Feliz noche de lunes. Saludos, mi pana. Siempre constante por acá. Después de un rato digo otra vez, o sea que ahí está el fuego, digo. Y parece mentira, y yo ni me di cuenta, o sea, yo inconscientemente decía, ahí está el fuego. Y digo, ya por último digo, bueno, ya vimos que ahí está el fuego. O sea, ya cuando sube el clip como tal a TokTik o aquí, sabrán de qué me ¡Hijo de puta! ¿Sabrán a qué me refiero? Ah, la cocha de su madre. No sabía que estaba. Ese susto fue totalmente de imprevisto. Y no me acuerdo para dónde toca ir. Perdón. Ahí está el burro. ¿Qué más, panitas? ¿Qué hicieron su fin de semana? Yo les comento, como les digo, o sea, ahí estaba con las dos que tres, cuatro que núcleo seis. Núcleo central de comunicaciones, solo empleados de Sixon. Apenas llegamos, ya guardamos. A ver. No, 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 para allá, no es para allá, no es para allá, no es para allá, no es. ¡Ay, aplasta! ¡Aplasta! ¡Chao! ¡Nos vemos, nos vemos! ¿Y ahora para dónde tocaba ir? Ya ni me acuerdo, loco. ¡Qué nervios! Ya ni me acuerdo, ¿para dónde tocaba ir? Empezamos con todo ahorita el directo. Muchísimas gracias por ese pulgarcín arriba. Ya, ¿qué ha de hacer? Sígale al guito, la señorita spoiler. No nos no regale ningún spoiler. Aunque usted no puede spoilear este juego porque nunca lo ha jugado. A ver. Estamos aquí, ¿no es cierto? Creo que era por aquí. Creo que es de ir por aquí. Creo. Ya no me acuerdo. ¿Qué hizo el fin de semana? Vea, señor de spoiler. Señorita Ubu. ¿Qué es lo que le queda mejor? ¿Qué es lo que le gusta más? ¿Qué apodo le gusta más? ¿Señorita spoiler o señorita Ubu? ¿O señorita Ubu? Creo que era por aquí. Por aquí podemos subir, creo, ya no me acuerdo. En el directo anterior estaba clarísimo qué era lo que tenía que hacer, pero en este directo sí. Creo que estoy bien, sí, ni un rasguño, dice. Ya nos rasguñamos un rato. Dice, me gustan los dos, me quedo con los dos. Ah, oye, eso me dolió, qué cruel, mijito.
A ver, vamos avanzando. Otros también puedo ponerle, pero ya cuando se me ocurra. ¡Vuelvo, pucha! O sea que eso era, no era agua. Eso era el miado del alien. Oh, primera vez que aparece el alien, ¿ve? Primera vez que aparece el alien. Ni siquiera ni le vimos ni la cara, nada. Solo nos cogió y nos descuartizó. Oye, a ver, digo que hasta ahora, en los 4 capítulos, en los 3 episodios anteriores, en las 3 transmisiones anteriores, no me he asustado ni una sola vez. Y aquí en los primeros 20 minutos de directo ya me he asustado como 4 veces. ¿Qué será? ¿Actuación? No lo creo. Illuminati confirmado. Puede ser. ¿Qué más, panditas? ¿Qué hicieron el fin de semana? Vean, comenten, cuenten. ¿Qué ha de hacer? Ya te hizo flecos, dice. Me hizo vórtice. Es que no sabía que ese chorrito era del fantasma. No sabía que ese chorrito era... era el del fantasma. ¿Qué lo ve? ¿Cuál fantasma? La... del Alien Isolation. El Alien Wombrization. Entonces le pague Don Jorge. Don Jorge Becerrayson. Bienvenido al Directation, Wombration. Estamos todos hechos los Gringations. Entra. Entra al huequito, al hoyito. No sabía que ese hueco, que ese fluido gastrointestinal era del alien. De hecho, ni siquiera me fijé. O sea, iba a pasar por ahí solamente por curioso. Porque dije, pasemos por ahí solamente para mojarnos la cabeza. Toma, ahí está, mojarnos la cabeza. Y allá no ganamos. Ya no ganamos el trofeo ni un rasguño porque ya nos... Ahí ya no está, ve. Cachas, ya no está. Está chupando caña. Ya no está, ve. Nada, lo mismo de siempre, pasar con la radioactiva. Con la radioactividad. A ver, aguanta. Por ahí sí, bien. Estamos yendo bien. Ay, me acuerdo que es cierto, me acuerdo que aquí en esta parte. Ve, me está grabando esa cámara. Les va a avisar. Que estoy aquí. Oye, ¿dónde? ¿Para dónde tengo que ir? En el directo anterior ya habíamos pasado esta parte, pero sabía... A ver. En el directo anterior ya habíamos pasado esta parte, pero se había... ¡Pucha madre! Creo que es por abajo. Sí, creo que era por aquí. ¡Ay! Creo que tenemos que regresarnos toditito. Sí, por aquí mismo era. Y verás. Voy a muchos pequeños detalles de los proyectos más ambiciosos. ¿Y para dónde se fue el otro alien? El otro... No, qué bruto. No voy a poder subir. ¡Wow! ¡Quítese! Un tío de padre por ese pulgarcito arriba, bienvenido al directo a la persona que se acaba de unir. No sé qué fue. Uy, ay, juepuchica. Ay, juepuchica. Quieta. Ya no. Dios de padre por esos pulgarcitos de arriba. Creo que era por aquí.
Creo que era por aquí, creo que era por aquí. Ya me pasé. No, sí. Por aquí. No, sí. Dios le pague, don Omar. Alexander, bienvenido al directiño. Es mi hijín de madrugada. Ah, bueno, es leyendo los comentarios del principio del directo. A ver. Corre, perra, corre. Vamos. Por aquí está bien. Por aquí. Ya, prende. Es sin ningún rasguño. Y en el directo anterior se había colgado justamente en esta parte. Dije, vamos a guardar. Y nada, que guardamos. O sea, no funcionó. Solamente se quedó ahí paralizado. Ahí en esa escena. Se quedó paralizado y ahí quedó el directo anterior. Por cierto, ya lo voy a estar subiendo en Facebook Rojo. Y para que esté completa la saga, ¿no? Hasta ahora, episodio 2, 1 y 2 están subidos a Facebook Rojo. Episodio 3, falta subirlo. Episodio 4, que estamos jugando ahorita. Que viste cómo va pasando el tiempo. Transmisión número 447. ¿Cuándo será cuando lleguemos a la transmisión número 400? Perdón. ¿Cuándo será que lleguemos a la transmisión número 1000? Yo casi digo, ya se colgó otra vez. A partir de ahora, en este momento, es la parte del juego que todavía no investigamos, todavía no vemos cómo es, si es que nos dará más terror. Bueno, hasta ahora, el único terror que produce este juego son los screamers, nada más. O sea, no hay un terror psicológico como el maestro de maestros Silent Hill. O hasta Resident Evil podría estar un poco transmitiendo más terror. Nuevo objetivo. Coge el tránsito a la torre. Sin meta. Antes que nada, tengo que curarme. ¿Qué dicen? Ajá, el único que gritas eres vos, mijitín. Oye, pero si es que estaba media... Si estaba medio denso. Y ahorita verás, ve. A este man yo no le maté. Ya ni me acuerdo para dónde era el tránsito. Ay, 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 me acordé. Es que no da mucho miedo. ¿Cómo está muerto? ¡Chica! ¡Care bolsa! Se suponía que estaba muerto, ve. Bueno, un androide que estaba. Ya. Dejémonos de cosas y cosas por el estilo. ¿Va a venir a trabajar mañana o no? Dígame si va a venir a trabajar mañana o no. En mi auto que yo tengo. A ver, por aquí ya habíamos estado anteriormente. No hay nada que preocuparnos por aquí. Es un sitio que ya hemos explorado. Nota cómo se demoran las puertas, ve. La tecnología más bien hace que estemos más atrasados. Si no, esa puerta para abrirse casi un minuto. ¿Qué pasa si hay una emergencia? Tengo que coger el trole a... ¿El trole? ¡El meta! Estación con conexiones a Sixon Communication Technologies, los servicios de ayuda técnica. Eso era todo. Muévete lentamente. Así, muévete lentamente y con cuidado. Así, muévete, pero lentamente y con cuidado. Con calma. Relax, dondú. Ey, quédese. Sígale al guía. Bienvenidos y bienvenidas. Oigan, espero. Bueno, no sé, tal vez. Ojalá nos vaya bien en noviembre con el tema de la audiencia. Con God of War Ragnarok, ¿no? God of War Ragnarok,
Va a estar de estreno aquí en la página. Eso sí es ya 100% confirmado, a no ser que me muera antes de esa fecha. Pero no creo, no. Bueno, quién sabe. Manco ahí. No hablemos tonteras. No me quiero morir, señor Stark. Quiero todavía vivir este episodio de mi vida de God of War Ragnarok. Y me parece buena idea que antes del God of War Ragnarok podría estar transmitiendo el... A ver, sale el 11, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿Ustedes saben qué fecha sale el God of War? Ve con Samuel y Taylor. Ripley, Taylor está por aquí. ¿En serio? No me digas. Ripley, ¿eres tú, Ripley? Eres tú, Ripley. Intenta descansar. Muchísimas gracias, Max Punky, por eso, pulgarcito arriba. Bienvenido al directo o bienvenida a la persona que se acaba de unir. Ey, Don George Condor. Quédate con ella. Gracias por estar por acá. Feliz noche del lunes. ¿Qué se cuenta, mi pana? La criatura aparece. Si la criatura aparece, violación de seguridad de le ofreces un cafecito, unas humitas, unas tortillas o algo. ¿Cómo se empezó a poner un poquito interesante más de esto? No, muchísimas gracias, Carlos. Oye, ¿por qué sí? Ripley va a buscar ayuda. ¿Qué más, Carlos? ¿Por qué siempre que...? A ver, aquí no hemos estado, ¿no es cierto? A ver, investiguemos bien, porque si no, luego... Ya, cállese, señor. Muchas gracias, de Max gracias de Max Punky por esas compartidiñas. Una bestia de Max Puerkin. Guardemos. A ver. ¿Qué será de transmitir antes del God of War Ragnarok? El God of War Ragnarok, si es que me podrían confirmar... ¿Qué fecha sale? Creo que sale el 11, ¿no es cierto? Si es que ustedes me pueden confirmar ese dato. Creo que sale el 11 de noviembre. Entonces ya mismo, estamos ya fecha 24. Casi a nada. Está un poquito... ¿Cómo que van a cerrar la puerta? Se escucha como que van a cerrar la puerta. ¿Tú? ¿Necesitas ayuda? Necesito un doctor. ¿Hola? Necesito... No te oigo, espera. Me siento observado. Muchísimas gracias por eso, Volgarcín, arriba. Excelente noche, inicio de semana, Mijisturkis. Gracias, Mijín. ¿Qué más? Pues, dichosos mis ojos que lo ven, Wambro. Venga, ven. Wambro Wirkin. Wambro Wiro. ¿Qué más de Wambra? Wambra Cáscara. Wambra Destetado. Wambra. Wambra Chief Moltrufio. Ah, aquí, ¿no? Vamos de ascensor en ascensor, pero bueno. ¿Verdad? Vamos avanzando. Vamos de ascensor en ascensor. Ya esta es la tercera pantalla de carga que nos ponen. Por favor, señor Martinoli. Lo bueno es que ya con la PlayStation 5 en adelante creo que ya no hay este tipo de cosas, ¿no? Así que era la tecnología, a pesar de que no esté avanzando tanto como decir en tema de qué bestia, que ya nos impresionan. Ahora ya las gráficas, así que son grafiquísimas, que se ven así una bestia, un potencial de gráfica, pero magistral, ya no nos impresionan tanto. Tal vez lo que ahora nos impresiona quizá es más la comodidad, el tema de que no tarda tanto en cargar las pantallas, de que no hay pantalla de carga, de que se puede jugar, de que el internet puede bajar el juego en menos tiempo y cosas así, ¿no? Cosas que tienen que ver con la comodidad de uno como usuario. Entra en el Centro Médico San Cristóbal, chuta, en San Francisco, San Cristóbal, en Quito. Olvídate de la puerta, los mariscales lo cerraron todo. Me pone nervioso, esas cámaras que están grabando ahí me ponen nervioso hoy.
Ya nos agarró el alien, ve. Batería de la linterna. Ya. Bueno, ese es el conducto, el que acaba de decir ese man. Ya nos agarró el alien hace un rato, ya nos hizo el Alien Isolation, el Disolation, el Wambrization, el Indistation. Ya nos dice el Full Everybody, dance the chance ese alien. ¿Qué más vamos, Wambras? Wambras Wirkis. Ahora ya tienes que pagar por todo. Tranquila, ahora lo entiendo yo. Ah, también. Esa man está subiendo chumada. Como cuando te está adaptando al baño después de borracho. Pucha, no se ve nada. ¿Sabes que la linterna casi no la he utilizado, no? Oscuridad total. La luz. Oscuridad total. Las horas de visita son de 10 a 1 y de 3 a 7. Gracias. Hola. Me dijeron que viniera aquí y aquí estoy. Un relojito, un teléfono, necesito un teléfono para guardar. Ya le leo el comentario, me dijiste, Trinkis. No nos pillas en el mejor momento. Ya. ¿Qué es esto? Esto seguramente se puede abrir, parece que se puede abrir, no se puede abrir. Ese sí se puede abrir, pero solamente para escondernos. Un teléfono, loco, un teléfono. Esa es, esa es. Voy a llamar a mi mamá, decirle que ya llegué bien. Dice, aquí te he mandado cosas del y ya listo para ir a dejar todo listo para el trabajo. Te dejo un momento, Mijitrinsky, voy a bañarme porque sucio solo hay en el acá. Bueno, mi historia, dale, viejín. Vaya, le esperamos. Bienvenidos a las personas que se van uniendo a esta transmisión. A las nuevas, a las viejas, a las jóvenes, a las guambras, a los guambros. Y a todos, panitas, un gusto tenerles por acá. A ver, ahorita... Por ahora, a ver... Hemos actualizado el mapa. No me acuerdo qué era lo que decía que toca hacer. A ver, analicemos los objetivos. Entra en el centro médico San Cristóbal. Ya, bueno, eso. Y como el único camino visible, el único camino accesible está por acá, entonces vamos. Esto es un centro médico. Centro médico, así son los centros de salud de la... Soy Colman. Ripley, de la nave estoy espacial. Buscando un médico. Yo soy doctor. Mi amiga necesita ayuda. Suministros médicos. Y yo. En esta planta no hay medicinas. Están todas en la de abajo, en el dispensario. Hola, tenemos paracetamol. ¿Cómo llegamos allí? ¿Qué? ¿Te parece que estoy yo para eso? Yo necesito tu ayuda. Tú necesitas la mía. Encuentra el código del ascensor de servicio. Entonces bajaré al hospital contigo, ¿vale? ¿El código? Sí. Código Verónica. Yo te puedo guiar desde aquí. Morley o Lingard deberían tener el código nuevo. Yo iría al despacho de Morley primero. Ve al despacho de Morley, es el que no va a tener el código, luego vamos a tener que ir al despacho de Olinkan. Olin... esa, man. Yo que te digo, mi pana, no vamos a poder tener el código con Morley primerito. ¿Qué hace, ve? ¿Qué hace? Me hago bolita. Se hace bolita. Y si sigue peleando... Sigue en bolita. Tenemos por hueco. No medicina. No, está escasa la medicina. Están escasos los suministros médicos. Están escasos hasta en los juegos. A ver, por ahí hay un hueco. Y por acá hay otro hueco, ve. No. El único hueco que hay es por acá. A ver. Ve con Morley, se ve. Coge placa de identificación. Componente adhesivo. Se ve que se está haciendo la... ¿Qué es? Es un muñeco antiestrés. C-
creo. Actualizamos el mapa. Seguimos avanzando. Hasta ahora todo tranquilo. Paz del fantasma, digo el alien. No me olvido de que... No me acuerdo de que estos, aquí no hay fantasmas, que hay aliens. Aliens Desolations. Manténgale dos. Buenas, buenas. Oye, aquí ya parece que ya ha estado. ¿Estamos dando vueltas en círculo o qué? Estamos dando vueltas en círculos, parece. ¿O no? Sí, parece que ya ha estado por aquí. Ay, no hay chance. Ah, ya me acordé. Creo que tenemos que hablar con este man que estaba asomándose por la ventana. Por una ventana creo que estaba asomando un man. Para pedirle el código. Y obviamente nos va a decir... No, ¿sabes qué? No tengo el código. El código tiene... Tiene mi otro pana. Y vamos a decir por las... Vamos a guardar por las puras. Por si acaso. Oye, ya regresé. Me di la vuelta, me perdí. Aquí estábamos, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es? Las veces que nos dimos la vuelta, pero por las santas alberjas, ¿ven? Venimos acá. Desde donde estábamos hace un rato. Es que esta nave está hecho círculo, hecho todo mezclado. Nadie entra, nadie sale. Y para acá no hay nada, para acá tampoco. Para acá menos. Esa puerta de ahí sí se puede abrir. Pero me imagino que... Qué raro. No. No creo que estamos yendo por el camino equivocado. Me perdí. Se supone que esta parte de la estación es como un centro. Como un centro de salud. Verás, si es que vengo por acá. Por acá. O sea, todo está entrelazado, todo está en círculos. Cachas, todo está en círculos. Mira. ¿Cómo que ya investigué todo? ¿Cómo que investigué todo? Entremos por si acaso hay algún... Mira el mapa de esa. Ya, pero entremos de aquí por si acaso. Ponte que haya un camino secreto. Ya, usemos el mapa. A ver. Tenemos que ir ahí. ¿Ya cachas? Pero está bloqueado los pasos. Ya, estamos más cerca. Ya, nos estamos... Caliente. Creo que es por acá, ven. Pero no. No es aquí. No, pana, no es ahí. No, panita, no es ahí.
Tampoco es acá. Estas no son puertas, solo son casilleros. No puedo atravesar, no puedo ni siquiera saltar. A veces este juego ya van varias veces que me confunde, ¿ve? Que parece como que se vuelve, pero en realidad es... Hay que hacer cosas así bastante, bastante obvias. Pero no les cacho, ¿ve? ¿Cachas? Ya sé dónde estás. Ve. Ya vas a salir con algún chiste ya. Jeje, estás perdido. Oye, loco, pero... Chit. A ver. Es que ahí no se distingue cuál está abierto, cuál está cerrado, cuál es puerta, cuál es ventana. Muchísimas gracias, Danielillo Meneses. Fue mi puan. Monday. Ya más, Mrs. Perkins. Gracias por estar por acá. Feliz noche de lunes. Feliz noche de Monday. Monday 2x1. Oye, no sé dónde estoy. Ah, aquí está. Chiste de pensar que hace la bestia. Guarda, llama al teléfono. Llama y dile que ya llegas. Ahora sí. Ahora sí, como es área nueva, entonces hay que ir con cuidado. Hay que ir con cuidado. Hola, buenas. Venga. Ayudémonos el uno al otro, ¿eh? Por el beneficio mutuo. Sigue adelante. En esa zona teníamos a los pacientes más inestables, los que tenían problemas de adaptación al espacio. Dime dónde, disculpa. Casos trágicos. Cállese. Mucho que no están. Llama de nuevo. Uy, se te está como solo llamando. Cada rato guardando. No, por ahí no. Cállese. Yo voy a saber por dónde voy. Ah, mira, hay anulación manual. Hay para, o sea, como decir, para bloquear la puerta manualmente. Tal vez para que el casos trágicos, muy trágicos. El man no te agarre. De la tierra. No te agarre y te meta el. Sol, la mente tiende a perder el Alien casos Isolation. Trágicos, pero Morley perdía demasiado tiempo cuidándolos. No deberían haber venido aquí. Ninguno de nosotros. Anulación manual. ¿Qué se cuenta, Danielillo? ¿Qué hizo el fin de semana? Es una pena desperdiciar mi talento. Confirme, vea, ¿qué hizo el fin de semana, Wambra? Yo le voy a ver al otro Wambra. Bienvenido al directo, ve, Wambra. ¿Qué se cuenta, vea? Es del mismo. Maestro de maestros, muchísimas gracias por estar por acá, mijín. Muchas más gracias de Max Punky. Muchísimas más gracias, Max. De Max Punky. Bengala, ya tenemos las bengalas al máximo. A ver, en este punto del juego, a ver. No, por acá no hay chance, solamente está apagado, absolutamente apagado. ¿Cómo va todo, David? Todo tranqui, mijín, todo bien. Todo relax, anduve. Sin novedades que comentarles. Todo está... Bien, mijín. Bien está. Parece un Game Boy eso. Juegos de poder. ¿Qué? También haría. Gané un trofeo ya. Creo que se abrió la puerta de allá. Cachas. Creo que...
Ya se va a tomar una cafecita. Un cafecito. No solamente se prendió la luz de acá. ¿Qué dice? Y ayer me hice uno... A ver, dice. Varias cosas, panita. El sábado me dio por agarrar la bicicleta e irme y uff, llegué bien lejos y volví de noche. Comí puras naranjas todo ese día. Como cuando yo iba a visitar a mi tía, como solo comiendo naranjas. Y ayer me hice unos aparatos para hacer ejercicio. ¿Qué aparatos, mijín? Sistemas dispersores. Ah, mire, es para... Sistemas dispersores para apagar, ¿no? O decir, los extinguidores. Se ha estado... Ha estado full fitness vos, entonces no. Ya tenemos más mapa. Esto es una cámara. Frente a ti hay un traje espacial cálido y mullido. Te lo pones. Te encuentras alejado del mundo. Pues no, por ese pulgarcito arriba. Ey, 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 ¿qué de hacer? Buenas, buenas. Bienvenido al directillo. Anicidio Romero Jaramillo. Te debo el cafecillo. Hombre, puerquillo. Irquisillo. Por ahí la foto de la rumba de Halloween. Se veía bien cool. Ah, sí, es que los de mi trabajo hicieron un... Una fiesta de disfraz. Estás en la cama. Estás a gusto. ¿Qué parece esto? Sinceramente. Está preparando el desayuno. Sinceramente, no me da buena espina esto. Huele de maravilla. Huele asqueroso. No huele nada, pero. ¿Ustedes creen que algún punto de la vida los videojuegos puedan transmitirte a ti olores? Hijo de puch. ¿Cómo te sientes? Hace calor. Estás entre amigos. El sol brilla en el cielo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento? Choleñiza. Código requerido. ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿De qué? ¿Qué de qué, Guambra? Ok, no hay cafecillo, mijín. Sabrá disculpar. Guárdeme, guárdeme. Perdón. Hoy cada que estornudas, sí sientes como que se te contrae el ombligo. Entonces, es como que... Como que haces ejercicio, loco. Yo siento como que se me contrae el ombligo un chance, como que sí, le hago presión el ombligo. Huevadas. A ver. Ay, las penas que no estoy acostumbrado a ver, bicho, de este mic, wey. A ver. Estamos yendo bien. Es por acá. Es por acá, ¿no? Uy, qué bicho, uy, güey, qué es, qué es. Por ese pasillo. Ya, ya. Por ese pasillo. No, por acá no. Es una sueñiza que tengo. Yo creo que sí dormí bien, vea. Estoy agarrando señal, carnal. Estoy agarrando señal, carnal. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Agarró la señal, Karnalinsky, Karlangas. El código debería estar por ahí, en algún lado. ¿Cuál es el código? Verónica.
Disculpe, señor, ha visto el código. Ha visto el código. No quiero hacerle daño, señor. Ha perdido la cabeza. Puñetes. Quita, flaco. Él era Paco, el flaco. El gordo. Bueno, el código ha de estar, obviamente, en la femputadora. O femputadora. Doctora Lingard. Error, búsqueda ilegal, decía. Búscale a Gregor. ¿Has encontrado el código? 1782. También vamos a necesitar la tarjeta Morley. Siempre la llevaba encima. Encuéntralo. Ya después leemos de eso. Imposible. Atención, hacer. Atención, detectada violación de cuarentena en el centro médico. Atención. Tranquila, detectada. Estoy intentando averiguar qué es eso. Tú concéntrate en encontrar esa tarjeta. La tarjeta de PlayStation, la tarjeta del crédito, la tarjeta de qué. Póngale una falda a la niña. A los años de niño directo, chonquis trancas. ¿Por qué poniéndole una falda? Vea. ¿Qué más? Vea, el suscriptor oficial 100% real, no fake, de la página Viviendo al Directo. Cuénteme un cacho. Viviendo en el cafecillo. Lo que pasa es que había una vez una china. Se perdió en un bosque. Hicieron una canción en vez de buscarle. Y por eso. Habla huevada. A ver, nos quedamos. Recibo de transmisión, Taylor. Sebastopol, soy Nina Taylor. Niña Taylor, ejecutiva de Wayland. Yu Yang, confirmo. Yutani, confirmo que hemos recibido su transmisión. Forma parte de la misión encargada de recoger el registro de vuelo de la Nostromo. La caja negra que tiene en su posesión es de vital importancia para Weyland Yutani. Bajo los acuerdos de corporativos vigentes. Creo que esto ya leímoslo otra vez. Debemos recordarle que no debe intentar acceder a su contenido ni informar de su existencia a ninguna parte interesada. No tardaremos en llegar. A continuación miremos un mensaje privado de la marisca. A ver, veamos el mensaje privado. Que ni un... Esto creo que ya leímos. Morley, nos quedamos sin medicinas. Eso ya leímos también. Creo. Volví, ahora sí ya limpio. Si es una limpia, una chamaniza. Nos quedamos sin medicinas. Morley, doctora Lingaro. Necesitamos más suministros y estimulantes. Ya se acabó el paracetamol y parece que el... Ya casi no nos queda nada. Y encima, Kuhlman parece que les da como si eligiera, como si fueran caramelos. En los informes pone que ha estado en el dispensario de 16 veces esta semana. Vamos a tener que empezar a racionar la medicina, la medicación. La gente de Sebastopol las va a necesitar aún más a medida que se acerque el cierre. Puedes hablar con Kuhlman a ver si averigua para quién son todas estas recetas. Ahí está el código, decía un garante solo para altos directivos, cuarentena en el centro médico San Cristóbal, activa acceso a la planta de primeros auxilios restringido a los mariscales y al personal directivo, clave maestra para las instalaciones 1702, los sistemas analizan posibles violaciones de la cuarentena cada 15 minutos, Dios le pague por ese pulgarcito arriba, bienvenido al directo Don Jack Frost, gracias Don Jack Rose. Sigamos leyendo. Dice, un hito del progreso número 3. Un hito del progreso, Julia Jones. Por Julia Jones, una población preocupada. Para bien o para mal, el derecho a llevar armas nos ha seguido hasta el espacio colonial, hasta el espacio sideral, don Alex Chalco. Muchísimas gracias por estar por acá. Feliz noche de lunes, feliz inicio de semana. Tenía un pana que era negrito. Se hizo mujer y ahora le dicen trans. Ese chiste debería reportarlo. No, mentira. Eso lo escuché la otra vez, mijín. Por eso es que ya no me río. Porque sí lo escuché la otra vez. Y cuando escuché la primera vez tampoco. No me reí, mijín.
Creo que los chistes malos me dan más risa. Como decía, sigamos leyendo. Disculpará que no me río. De Janeiro. Para bien o para mal, el derecho a llevar armas no ha seguido hasta el espacio colonial. Solos, vulnerables y a años luz de las fuerzas de seguridad. ¿Quién puede negar a los viajeros al derecho a defenderse a su misión, a sí mismos, a sus naves y a sus familias? Por otro lado, debemos considerar Sebastopol, donde los delitos con armas están a la orden del día. Sus habitantes, que no saben qué hacer en un lugar tan apartado del espacio, están deprimidos y desconsolados. Aquellos que pudieron permitirse marcharse lo hicieron hace tiempo, abandonando a sus amigos y vecinos a su suerte entre tiendas vacías, sistemas que no funcionan y los dueños olvidados del boom económico del espacio profundo. La población de Sebastopol se siente engañada, cayeron en la tentación animados por unas corporaciones que sabían que la burbuja del espacio profundo estaba a punto de estallar. Están furiosos, desesperados y cada vez más divididos. Las recientes operaciones del mariscal colonial contra el mercado negro han hecho aumentar el resentimiento. Parece que cada día que pasa estamos más cerca de caer al vacío. 12 de septiembre de 2137. Más adelantado al futuro que... Tenía... Ah, bueno, eso ya leí. Tenemos que encontrar la tarjeta de acceso. Recuerden que el código es 1702, ¿no? Dispositivo de nuevo válido. Ahí esos ojos. Puerta cerrada. ¡No! Amiguito, dime tú, amiguito. Se largó, se fue. Escóndete. No, restablece la corriente. Escóndete. Hidrovisor, 1702. ¡Hijo de pucha! ¡La concha de la madre! ¡Ay, hijo de pucha! ¡Me suda hasta el loco! Tengo miedo. Esta sí es bien estúpida. ¿Cómo te atreves a abrir la puerta de esa manera? Ni que estuvieras cabreada con el Ali, chica. Ah, acuérdense que el alien tiene sentidos. Este te hizo así. Agáchate. Hijo de puchica, ya la embarré. ¿Para dónde tengo que ir? Ya. Recuerden que tenemos una bengala y no duré en usarla. ¿Eh?
Me da miedo salir solamente ahí, sí, todavía. No, qué bruto. Esta era una puerta que no necesitaba abrirse. ¿Será que puede abrir la puerta como la gente? ¡Qué estúpida! Pero abre como que fuera. Ya vinimos, ¿no es cierto? ¡Madre mía, Billy! ¡No! ¡No! Perdón esos gritos como Shuncho. Y Kim Morales, muchísimas gracias por estar por acá. Bienvenido. Abre como que estuvieras llegando a su casa después de trabajo, nomás como cabrear. Sí, ahora sí, ya está miedoso. Ahora sí, o sea, el juego ahorita sí ya está con... Ya genera tensión. No era que ya no harías stream. ¿Quién dijo esa... ¿Quién dijo esa mentira? ¿Quién le dijo esa gran mentirota? Vea. Qué bonita soy, qué bonita soy. Vamos por acá. Eso es, por ese pasillo. Aves. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es? Tetris. 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 Ya. Le hizo de todo, de Sally. Hasta las dos bocas tenía ahí mismo, ¿sí viste? Es ahí. Ese es el despacho de Morley. El código debería estar por ahí, en algún lado. Las dos bocas tenía ese man, ¿sí viste? Error. ¿Has encontrado el código? También vamos a necesitar la tarjeta. Morley siempre la llevaba encima. Encuéntralo. Mortis. ¿Quién es Mortis? Atención, detectada violación de cuarentena en el centro médico. No manches, Billy. Estoy intentando averiguar qué es eso. Tú concéntrate en encontrar esa tarjeta. Ya venimos acá. Y aquí, 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 aquí. Ahí, quietitos. El Yoshi después de comer espinacas. No pasa nada. Relax, don't do it. El nieto de Rick. Recuerden como dicen que... Mete el código, mete el código, mete el código. ¡Apúrate! ¡Estúpida de miércoles! Es que esta no hay una forma de abrir la puerta así como que más despacio. Pesta. Si es una imbécil. Ahorita se pueden estar jugando con esta cosa.
No, no, mejor. Es mala idea entrar aquí porque luego sale como que... ¡Chuta madre! Mejor salgamos. Pero esta estúpida, no de... ¡Qué bruta, ve! ¡Esta tonta! ¡Qué chucha! ¡Ay! ¡Ay, madrecita mía, Billy! ¡Madrecita mía, Billy! Está por ahí. No me haga nada, no, yo no soy espía. Se fue. No, 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 no. No quiero ver. Ya lárgate, chuta de tu madre, lagarto. Se metió otro peje lagarto. Otro peje lagarto. Dame la pala. Que apareciera y dijera ¡Wazowski! No, no, no. Esa de gana. Me dio risa que apareciera y dijera ¡Wazowski! Asusta a algunos niños y también a algunos monstruos. ¿Dónde está? Ni siquiera sé ni dónde está, ve. Es que si es que abro la puerta, corre un riesgo de que me deje hecho. Hecho coliflor. Qué tonta, ve, esta. Esta sí es bien, pero bien burra. Se supone que estás escapando de un monstruo alienígena. Tonta, animal, imbécil, tonta, tonta. No tenemos ni siquiera el sentido del... Ahí está. Mami. Vamos, vamos, por acá, 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 por acá. Me vio, no me vio. Deja de ser bulla, tonta de mierda. Me vio, ya me. Ya me violó. Me violó. Qué vaina. Ahorita sí está chistoso. Digo, ahorita sí está miedoso el juego de... Qué bestia, qué nervios, mi pana. A ver. Cachemos. A ver. ¿Quién es este man primero que nada? Dijeron que necesitamos una tarjeta. Pero... que tenemos que quitársela a un cadáver, algo así. Estas cosas están sin corriente. Muchísimas gracias de Max Puerque. Estoy que me ca del susto. Don Jonathan Jonás, que fue loco. Mijín, corre, no se quede quieto. No, no, pues es que si es que corro es peor. Por ese pasillo. Si es que corro es peor, porque si es que corro, ay, sí que me rompe el. Estamos jugando Tetris en su versión mejorada. ¿Cuáles? Ya verás.
Es ahí, ese es el despacho de Morley. El código debería estar por ahí, en algún lado. ¿Has encontrado el código? Sí, también encontré el código. También vamos a necesitar la tarjeta. Morley siempre la llevaba encima. ¿Quién es Mortis, loco? ¿Quién es Mortis? Detectada violación de cuarentena en el centro médico. Atención, tranquila. Detectada. Estoy intentando averiguar qué es eso. Tú concéntrate en encontrar esa tarjeta. ¿Quién es Mortis? Ve, si ya está el alien aquí, la concha de su madre. ¿Quién es Mortis, ve? Nos van a romper el asterisco bien bonito. Vamos, vamos, por acá, 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 por acá. Muévete, 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 boluda. Muévete, muévete, boluda, muévete, boluda, muévete, boluda, muévete, boluda. Oye, si es que me pongo nervioso. Juepuchica, me pongo nervioso, me pongo nervioso, me pongo nervioso, me pongo nervioso, me pongo nervioso. Ya me cuento de madre. No, es en serio, sí. Estos juegos en vez de... A ver. Una cosa es que te cree el juego. Que el juego te cree tensión. Otra cosa es que te cree terror. Este juego te crea tensión. Estás como que huepuchica, me va a agarrar. Me va a agarrar. Huepuchica, no, no, agarra eso, ¿qué es eso? ¿Qué tal será? Pero corre. Entra, 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 entra. Entra, ve, entra, entra. Entra. Huepuchica, es como. Uno se siente tan aliviado como cuando hijo de. Del sol. El sol y la luna. Madre mía, ven. Ya es. Ya se fue por allá, se fue por allá. Qué tonta está. Es que sí hay que ser. Hay que ser retardada. No, 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 no. Introduce, introduce. Ya verás. El alien tiene que tener un patrón de movimiento específico, ¿no? Quédate aquí un rato, aquí un rato, aquí. Descansemos de un ratito. No me digas que ya me vio. Si me estoy agachando. Ya. Ay, qué bonita. Quisiera terminar. Quisiera al menos alcanzar al punto de guardado. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Ay, qué bonito. Ya, chévere, 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 chévere. Ha sido más tuerto que de lo que pensé. ¿Y de aquí para dónde tengo que ir, ve? ¿De aquí para dónde tengo que ir? Encuentra la tarjeta de acceso del Dr. Morley. ¿Sí? ¡Qué bestia, loco!
Está que me sudan las manos, pero peor que puerco. Tarjeta de acceso del doctor Morley. ¿Y dónde? Chuta madre, está alguien con miopía. Está ya esta parte que tiene la licuad, chico, pum, chica. Y nos fuimos por acá. Entra aquí y cierra. Cierra, estúpida. Pronto empezará a ponerse. Luego anochecerá y volverá a amanecer. ¿Será que tiene aquí la tarjeta de acceso este? De la luz a la oscuridad. De la noche al día. No, pensé que era. Regresa por acá. Esto tiene sala de consulta. Esto tiene pinta de sala de consultorio. Esto. Ya, bueno, me siento más seguro en esta parte de aquí. Bengala. No me asusten, ¿ves? Estoy que me cago del miedo. Muchísimas gracias, don Jorge. ¿Jorge qué? Don Jorge. Oye, se desactualizó eso hoy. Actualízate. Don Jorge LDU, Liga Deportiva Universitaria. Gracias por estar por acá, mi gente. Bienvenido al directo. La verdad es que ahorita sí se puede pasar por debajo de las camillas. ¿Qué es eso? Estoy nervioso, tengo miedo. Bueno, yo ya me despido, Rey. Mañana toca la trabajación. Que descanse, panditas. Cuídense, mi panita. Que descanse. Pase bonito y gracias por haber estado por acá. Que le vaya excelente en la trabajación. Recuerden como decía, el alien tiene desarrollado. Sus sentidos desarrollados más potentes. No hay que hacer nada. No sé para dónde toca ir, ve. Dijo que busquemos la tarjeta. La tarjeta dijo que busquemos, pero... No. El alien tiene forma fálica. Está... Relaja el juego. Un poquito desesperante, ¿no? ¿Y dónde estará esa tarjeta? Lo bueno es que ya guardamos. Justo donde estamos ahí con el alien, pero ya guardamos. Ya no toca hacer todo de nuevo.
Qué bruto que es. No hagas bulla, tonto. Uy, ahí se le clavó. Hijo de puta. Se la clavó. Ahí sí le vio. Le vio. No. Buen juego para relajarse. Le clavó la 45. Las distracciones son una manera eficaz de evitar situaciones. Y por atrás, ve. Y sin protección, ve. Muchísimas gracias por ese pulgarcito arriba. Bienvenido al directo. Bienvenida a la persona que se acaba de unir. ¿Quién fue? Confirme, vea quién fue, que ahorita no se me actualizan los. Hijo de puchica, eso está. Hasta esa cosa, eso de los lags, está con miedo. Cristian Seis Juárez, ¿qué más, Michis Puerkins? Gracias por estar por acá. Alguien. Buena tula, bro. Menudo cipote. ¿Qué dice? Uy, el pana Jack Frost, pensé que se había divertido, dice. No, si el pana, sí, ya está viniendo, más allá hasta si sos suscriptor de la página, pues, el panita. Yo con miedo del alien, pensando que era ahí el alien y ha sido los pasamanos. Menudo cipote. ¿Y ahora dónde está la tarjeta de ese care? Tarjeta, ve. ¿Dónde está la tarjeta del care? Tarjeta, ve. Me parece que está todo el tiempo ahícito. A ver, veamos, esto no controla nada, ¿no? Es el Mijín haciendo directos a los daños. Sistema de aspersores. Acceso a la puerta. No le dio ni para la ropa en diciembre. De diciembre. No sé por dónde tocará ir, ve. A ver, güey. Estás de pie sobre una colina. Tu hogar está abajo, en el valle. Estás muy lejos, pero puedes verlo con claridad. Sabes que puedes volver si lo deseas. No, ve. No encuentro esa tarjeta. Uy. ¡Ábrete! Uy. No te abras, no te abras.
Ay, juepuchica, ya encontré. Creo que ya encontré. Ábrete, por favor, señor Martinoli, me quiero morir. Chuta madre, ábrete ya, ve, chuta madre, oye, cómo se hace de rogar esta puerta, ya. ¿Qué es esto? Escóndete. Escóndete acá. Y ni un besito y nada así de rudo por atrás. Ay. Ahorita sí entendí. Qué tremenda pendeja que es esta man. Sabe que el... No, aquí no hay la tarjeta. ¿Para qué entré aquí? Solamente para agarrar piezas. Oye, ¿y estas puertas cachas cómo se demoran? Full en abrir, se ve. La tecnología. Con puertas simples, sin tanta tecnología, ya se hubiera abierto hace rato. Ábrete, sésamo, ábrete de aquí. A ver, busquemos por aquí. Por aquí no hemos investigado. No es cierto. Componente adhesivo, ya chévere. Chuta madre, parece que todo lo que hacemos hace bulla. Oye, estamos, no sé en qué parte de la nave estamos, pero estamos perdidos. Despedidos. Estamos de... Ya avanzamos bastante ahorita. Ya les leo los comentarios, panitas. Morley. Investiga las habitaciones de la ronda del Dr. Morley. Dr. Morley, A26. Y... A29 y C21. Ya entró. ¿Qué está haciendo bulla? No. Ya les leo los comentarios. Que bicho, ve, me está en el sillón. En el sillón que ven. Oye, pero ahorita sí ese alien se está paseando por todas partes. Chuta, y le siento claritito, como que chuta, como que estuviera aquí, sí, titito, ve. Me siento aquícito al sillón. Al sillón. Ay, pepucha. No descansará. ¿Qué? ¿No se da una vuelta más por allá?
y no hay un teléfono por aquí para llamar a mi mami. Ya estuvimos por aquí, ¿no es cierto? Y este mapa no nos... tabé. Estamos aquí, pero tenemos que estar acá. Sote. Dice, ya mismo le va a sentir de mejor manera. De serio, vea. Nunca he oído algo tan... Estamos yendo bien. Estamos yendo bien. No, estamos alejándonos más. Uy, ahí sí. Pucha, qué miedo, ve. Bueno, qué tenso. Es un día soleado de verano. Estás en un campo de maíz. Detrás de ti recogen la cosecha. ¿Cómo te sientes? Chuta, siento que viene por aquí cerquitita este caremazo, chuta madre. Se manque. Ya, pues chuta, que no me deja ni pasar. Arreglemos, vea. Caja, se nota que estás con miedo, tienes una cara. Ah, es que no. Lo que tengo miedo es que no alcance al otro punto de guardado y tenga que repetir todito otra vez. Muchísimas gracias por ese pulgarcito arriba. Bienvenido al directo a la persona que se va a venir. Es un honor, un placer. Aquí estuve. Chuta, no sé ni dónde estoy, ve. No me vaya por estar por acá. Estoy que me... Es la boca. Bienvenida al directo, voy a ver cómo me le va. Perdón, es que estamos... Estamos... Chuta, estamos... Con miedo a que nos... Que nos agarre el alien de las patas. Que te la clave, eso es tu miedo, dice. Le clavó la 45. Es que ese alien está loco, güey. Si hace un rato se paseaba. Muchísimas gracias por esos pulgarcitos de arriba. Ya me perdí otra vez, güey. Muchísimas gracias de ese pulgarcito arriba de Don Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto. Gracias por estar por acá, panita. A ver, por aquí estamos yendo bien, déjame ver, estamos yendo bien. Sí, por aquí. Aquí ya estuvimos. Creo que aquí ya estuvimos, ¿no es cierto? ¿O no? Aquí ya estuvimos. Sí, aquí ya estuvimos, ya. No ve. Has conseguido un esquema. Lo podrás ver en el mando radial. Ve, y ahí también aparte hay un hueco. Puerta cerrada. Creo que sería mejor ir por acá. Métete al hoyito. Oye, lo que no encuentro hasta ahorita... A ver. Está solamente yendo de cunclillas, ya... Ya, párate. Este es un lugar no investigado, ¿no? O volvimos a... ¿Dónde estoy? ¡Ah, ve! ¡Ay, qué bonito! Un reloj. Digo, un teléfono.
Punto de guardado, punto de control. Ya. Se supone que ahí no nos puede agarrar. ¿Qué es esto? No funciona. Bueno, creo que con lo que... con lo que anulemos el acceso de la puerta, no nos puede agarrar, ¿o sí? Bengala y esa cosa. Está que se me sudan las manos, pero en serio me sudan las manos como puerco, ve. Ahora sí investiguemos la A21. A ver, ¿cuáles eran? La A21. Bueno, investigamos todas, porque en alguna de esas debe haber algo importante. Ya. Jeringa. ¿Para qué la jeringa? Necesito un teléfono. Necesito un teléfono de urgencia. A21, A29 y C11. Ya. A27. A28. Ah, pero aquí no llegué. No, sí entré aquí. A29 aquí. Solo una de estas dos. A29. Uy. El man entró. Ya. ¡Ah, entra! Ahí. Está siendo el juego en donde más se ha cagado del miedo. O sea, del miedo no. De lo que como. Digo, el miedo no. Es de la tensión. ¡Pucha madre, ve! No puedo. Ah, pero supone que cerré la puerta, ¿cómo va? Ay, si se supone que cerré la puerta, ¿cómo va a entrar el alien? Chuta, hasta que te pongas a revisar el celular. Oye, pero si se supone que cerré la puerta, entonces ¿de qué sirve cerrar la puerta si es que...? Puchica. Quiero solamente encontrar... un teléfono. Hijo de pucha, la mala, las que siento. Creo que entró. Puta madre, ahorita te pones a revisar. Estoy agarrando señal, carnal, no me molestes. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? No sé cuál es. Creo que es este. Este. No, hijo de puta. Ahí.
Espérate, ¿para qué era esto? Chuta, una puerta que me llevaba... Una puerta que nos hacía dar la vuelta nomás. ¡Qué tontera, ve! ¡Uy, papuchica! Solamente estando en ese, se te metió por el... Solamente quiero encontrar un teléfono. Solo quiero encontrar un teléfono. Acabo... Ya, para poder leer con calma, vamos a encerrémonos a leer con calma ahí. Dice, salas de recuperación Morley. Acabo de encontrar a un paciente que llevaba días encerrado en una sala de recuperación. Escuchamos esa mierda sobre puertas de sol y tu mujer en casa haciéndote el desayuno. Nos han pedido que abandonemos las instalaciones para dar paso al desmantelamiento. No que dejemos de cuidar a nuestros pacientes. Que no vuelva a suceder. Registro médico número 1. Morley. Green J. Supervisado por el doctor Morley. Crisis de ansiedad. Tibia fracturada. Posibles hematomas. Internos. Paciente nervioso. Responde bien al poco tiempo que tenga para dedicarle. Nuestras partidas de ajedrez supone una merecida distracción para ambos. Cuidados mínimos. Sin seguro. ¿Cuál dijiste? A21, A29 y C11. A21. Chuta madre, A21 está por... Este creo que es de la 21. ¿Dónde estoy? Solo avanzamos esto. Es en serio. El A21 creo que debe estar por acá. Si es que este da la... A29. Están en desorden esas puertas. Aparte de 28, 29... A 30, 22, 23. Están en desorden estas puertas. Mangas. Hoy están en desorden estas puertas, ve. Y no hay la A21. Ni tampoco la C22 que dicen ahí. A22, A23, A24. No hay la A21. La A21 es un mito. Esperamos a que pase la música de suspenso.
sea, se echó un pedo. Se echó... Hijo de puchica, casi me cago. ¿Cómo avanzo más allá? Aparte, a ver, espera. Leyenda. Punto de guardado. No, qué imbécil, qué tonta. Entra. Así entró. Pero no me refería a eso. ¡Qué huevada! Oye, qué asco. Está difícil esta vaina, ven. Está... Está... muerta. El alien cuenta con sentidos sexuales. El alien cuenta con sentidos sexuales potenciados. Ten cuidado. Sí, entra. Chuta madre, y ahora otra vez. Claro que no me gusta que se me oculte información. ¿Me oyes? Hoy he intentado usar el dispensario y no he podido acceder a él. No sé cómo esperáis que lleve a cabo mi cometido si tú y Lingard me negáis el acceso. Mis pacientes recaerán sin estos medicamentos sobre... Ahora que las cosas en la estación son tan precarias. Me niego a que se escatime en el cuidado a los pacientes. Consideradlo un aviso formal. A ver si os queda claro. No tengo ningún problema. Corto. Ya. Yeah. No, qué imbécil. ¿Cómo? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hacía ahí? No sé ni dónde estoy yo, ve. Oye, le puse mal el código y aún así valió. Yo opino que guardemos aquí. Nos vemos, mijis puerquis. ¡Ábrete! ¡Chuta! La tecnología vale verta. ¡Ábrete ya! ¡Qué bonito! ¡Ciérrate! ¡Ciérrate! ¿Qué es eso? Ya le cerré. Puerta cerrada. Seguramente que hay gente que le pasa en un 2x3 para cuando arregla la fiesta. Pero yo no soy así. Aquí no investigué bien.
qué bonito. Ay, encontramos un teléfono. Nunca me ha dado. Me ha alegrado tanto de encontrar un teléfono. Ahorita sí, ya como que con menos tensión. Nos vemos. Oye, ¿qué es eso? ¿Le mide 20 metros o que estamos a 20 metros de distancia, loco? Sí, sí, como quieras. Sonido de una pelea puede atraer al alien. Piensa bien lo que haces. No estamos peleando con nadie. Chuta, y esas cajas se van a caer. Super tratado el alien. Que agarre y que me dice. Que agarre y que le digo. Abro y está ahí el alien. ¿Será que me vio? Ese alien te ve las huevas, mi gin. ¿Cómo? Calma. Y eso no puedo agarrar. Esto no puedo usar. ¿Para qué entré aquí? Solamente para boludear. Es que aún no entiendo dónde están las habitaciones que me dicen. A ver, si es que esto... Puerta. Sistema de alarmas, purificación del aire. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ahí podemos actualizar el mapa. Y ahí van. Ya voy a entrar a guardar. Ese alguien parece de la marina. Solo apuñalando nomás. Un intento más. Está medio difícil, loco. Medio difícil está. Pero bueno, lo importante es que ya guardamos en este punto.
El alien ya se está paseando ahí por los cuartos. Encuentra la tarjeta de acceso del Dr. Morley. Tenemos que ir por acá entonces. No, por aquí no. Pues sí. No entiendo, no cacho. Nikoski le debe hacer el balazo al alien. Si ves que aquí no hay salida. Tampoco. Es como se le abre. ¿Por dónde mismo es? Ah, por dónde se fue el alien. Hay que perseguirle al alien. Confirmemos aquí. Confirmemos aquí cuáles son, eran las habitaciones y según eso. A26, Morley. A29 y C21. A26, A29 y C21, ¿cachas? Si cachas, ñaño. Ya empezó a joder el año. Chuta, yo estoy lejazazo. Guardemos. Ya 26, ya 29 y 70. No nos vio. Siéntate aquí. Vaina, ve, pero deja. No, ya nos vio.